Pablo sufría arresto domiciliario en Roma y en la casa donde él estaba arrestado permanentemente tenía dos soldados romanos. Cuando él ve la armadura que tenían estos soldados, imaginó esta metáfora tan bonita, ¿no? Que él la dejó plasmada en la Epístola a los Efesios, ¿no? Si vamos a luchar una batalla espiritual, pues necesitamos revestirnos de una armadura espiritual. Bueno, está el casco de la salvación, que significa la conciencia de haber sido salvados a un precio muy alto, ¿no? Nada más y nada menos que la sangre de Cristo, ¿no? Y esta conciencia nos protege el intelecto, como si fuera un casco, nos protege de las ideologías, las dudas, las falacias, ¿no? Las mentiras. El cinturón de la verdad significa pedir el don del discernimiento, el poder distinguir entre qué es verdad y qué es mentira. El cinturón es lo que sostiene a toda la armadura. Sin él, todo se cae. Sin la verdad como fundamento, cualquier sentimiento, aunque parezca amor, en realidad no es real. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia. El calzado por el celo del Evangelio y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. La fe nos protege como un escudo frente, dice el mismo texto, a los dardos incendiarios del maligno. Hoy en día eso lo podemos ver, la brujería, las maledicencias, el espiritismo, el juego de la ouija. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación. Cinturón de la verdad, el escudo de la fe. Frente a eso, la fe en la palabra, la fe en los sacramentos, la fe en la oración y la fe en todas las devociones reconocidas por la Iglesia nos protegen contra estas cosas que son muy peligrosas. Por el celo del Evangelio y la espada del Espíritu. Palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Revístenos, Señor, con tu armadura, con el casco de la salvación, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, la coraza de la justicia, el calzado por el celo del Evangelio. Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la palabra de Dios. Calzarse con el celo del Evangelio es comprometerse a tiempo completo a la evangelización, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, con tus amigos. Es poder demostrarle a la gente que sí se puede vivir el Evangelio hoy en día. Revístenos, Señor, con tu armadura,
Revístenos, Señor, con tu armadura. Bueno, también está la coraza de la justicia, ¿no? Que quiere decir que al actuar siempre haciendo la voluntad de Dios, Él nos protege. Protege nuestros órganos vitales como si fuera una coraza de batalla, ¿no? Especialmente nos protege el corazón para hacernos sentir hijos suyos y no esclavos del pecado. Finalmente, la única arma de ataque de esta armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dense cuenta, todo lo demás es solo defensa, pero el ataque viene a través de la palabra de Dios, que es nuestra arma decisiva, la espada de doble filo que penetra el corazón más endurecido. Pues que esta armadura sirva para todos como una bendición para hacerla mutuamente, de manera permanente y sobre todo entre esposos y de padres a hijos.